Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Quiero felicitar y quiero agradecer a todos nosotros por el dictamen que se acaba de aprobar. Quiero felicitar mucho a la senadora Lilia Margarita por ese dictamen y a la Comisión de Salud también. Como integrante de la Comisión de Salud, les venimos a presentar el dictamen de la Comisión Unida de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, para adicionar el artículo 31 bis a la Ley General de Salud en materia de combate contra la violencia de la niñez. El presente dictamen propone establecer que en los lugares donde se presten servicios de atención médica al personal de salud debería registrar y notificar a las personas titular del hospital o responsables cuando las niñas, niños y adolescentes presenten lesiones u otros signos de maltrato o cualquier tipo de violencia, quien a su vez deberán dar aviso al Ministerio Público y en su caso a las demás autoridades competentes. Esta edición de la Ley General de Salud representa un paso importante para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, porque permitir identificar actos de violencia en su contra y dar aviso a las autoridades para que emprendan acciones legales. El dictamen contiene una iniciativa de la senadora Josefina Vázquez Mota, a quien reconozco y felicito por impulsar estos temas tan importantes para nuestro país. Gracias, senadora. Lo que tratamos de hacer es promover iniciativas que permitan erradicar la violencia contra la niñez y la adolescencia, poner en la agenda pública un tema importante para nuestra sociedad y generar conciencia sobre la importancia y garantizar sus derechos. Tenemos un compromiso con estos temas, por lo que seguiremos impulsando acciones a favor de la niñez y de la adolescencia. Es necesario que ellos puedan disponer de un entorno adecuado que les permita desarrollarse plenamente. No podemos permitir más abusos ni violencia a sus derechos. Según los registros de lesiones de la Secretaría de Salud, únicamente en el 2021, más de 27 mil personas entre 1 y 17 años tuvieron que ser atendidos en el Hospital de México. Esta cifra representa un aumento de más de 43% con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas en hospitales del país por violencia familiar o no familiar durante el 2020. Las niñas y mujeres adolescentes son más afectadas por esta grave violación a sus derechos. Ellas representan en el 2021 el 81.5% de las víctimas de violencia. También existen registros de 878 niñas, niños y adolescentes indígenas que fueron atendidos en hospitales de país a causa de estas formas de violencias del mismo año. Por ello, es tan importante que hoy podamos aprobar este dictamen a fin de avanzar en la construcción de acciones que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la niñez y la adolescencia. Sumaremos esfuerzos para que nuestras niñas y niños y adolescentes puedan vivir una vida libre de violencia y acceder a todos sus derechos en igualdad de condiciones. Por esta razón, mi voto será a favor, y espero que todos lo respalden, será a favor de este dictamen y a favor del interés superior de la niñez y adolescencia, a favor de erradicar la violencia contra ellos y contra ellas. Bien, bien, bien. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora.